Felicitar a todo equipo directivo, adestradora, sobre todo a las xogadoras, ¿no? Que ciertamente fixéchedes una fazaña, ¿no? É o deporte femenino o que nos está dando todas esas grandes alegrías. Os éxitos no deporte escríbense con nome de muller e moitas cousas teñen que cambiar para que ocupedes o lugar que vos corresponde, que é o de estar na cúspide, porque é onde estades, non? Gracias a las jugadoras por el esfuerzo y la gran temporada que nos dieron. Gracias a Carlos, a mi junta directiva, que estuvieron rompiéndose los cuernos con nosotros todo el año. Y a Cris, ¡buah! Impresionante. El podernos traer la fase a Vigo creo que ha sido clave. El poder vivirlo juntos con los nuestros nos ha dado ese puntito más de energía que quizá necesitábamos. Yo creo que ese es el esfuerzo que ha hecho la ciudad, que habéis hecho las instituciones porque lo tuviésemos aquí. Estar en el máximo nivel significa que también las administraciones tenemos que apostar mucho porque podáis, ¿no?, cumplir ese sueño. Estar y mantervos, ¿no? Y para eso está claro que tiene que haber recursos. Y yo me quiero comprometer con vos a que nos vamos a hacer un gran esfuerzo para poder apoyarvos.